cuidado. Ah, vale, como dijo, cuidado. ¿Dónde está? Cuidado. Cuidado, vale. Tú. Voy yo. Cuidado. 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 ¿A qué jode? Iremos a mirar. A ver. Mira, tenemos los ventanucos. Sí. Aquí la gente antes se sentaba, mira. Sí. Aquí antes se sentaba, es la primera vez que podemos mostrar lo que harían en el tiempo de antes, mira. Se mostra, ya, se, para tomar, sí, el aire, leer con la ventana. ¿Eh? Para leer con la claridad. Agua salpear ahora en los grupos. Ahora sí. Ahora ya. Vale. Ahora sí. Ya no hay mucho más que explicar por aquí, porque lo he explicado todo lo que he podido y mucho más. Sí. Vale, me he roto ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que más o menos las deducciones, ¿eh? No exacto, ¿eh? Ya lo digo. Aquí tenemos esta pequeña apartado, todo el pazo está rodeado de piedra así, como la veis enfrente. Esto ya corresponde al pazo y después estas dos se hicieron para hacer esta pequeña estatua con eurelita, de la de antes, y esta es cancerígena. Al día de hoy ya no se utiliza esta eurelita, ¿vale? Y esta ya no se puede utilizar al día de hoy porque es cancerígena. Y tenemos los bigotes de madera que le colocaron y hicieron toda esta estructura para las lluvias, ¿sabes? Que se inclinara para abajo y todo. Mira, tenemos aquí el hueco, ¿veis? Entonces, por aquí saldrían las gallinas, entrarían las gallinas y esto sería un corral, ¿verdad? Sí, el gallinero. En su momento a lo mejor tendrían algunas instalaciones más, como por ejemplo a lo mejor, no sé, hay huecos en las piedras, a lo mejor tendrían su estructura de madera, no lo sé. Pero esto era un gallinero seguro para las gallinas. Las gallinas esto son lo muy tuvieron que poner después, o sea, es como más, sí, modernito. Sí, sí. Es como nuestra casa, mi casa es antigua también, es muy vieja, mi casa ya tiene muchos años también, era de un sacerdote anteriormente. Y está formada en varias partes, y bueno, mis abuelos, ¿no? Cada vez que tenían un dinerillo ahorrado, mi abuelo era marinero y mi abuela trabajaban con las vacas, en el campo. Los gallegos son así, o mar o campo. Sí. Y era la pareja perfecta, y cada vez que tenían esos ahorrillos, iban abriendo un poquito más para las partes, sí, que tenemos al día de hoy en casa. Y esto supongo que también en ciertos momentos, bueno, pues se fue abriendo. A lo mejor eso ya correspondería a esta parte, pero esta parte se añadió después. Lo que le pusieron fue tejado para hacer como un patio. Sí. Para poder estar sin que te lloviera. Vale. Joder, si es un perro nos come, ¿eh? Ah, está ahí. Vale, tenemos aquí la parte de abajo. Ah, sí. Vamos a ir a mirar. Bueno, vamos ahora a mirar con la parte de arriba. Desde aquí adelante no se veía, no nos acercamos hasta aquí. Vale. Sí, es la otra puerta. Sí, aquí en la otra parte, ¿ya vas a grabar tú? Sí. Tenemos la foto por aquí. Ah, vale, es lo que se veía desde la puerta de allá, entonces estábamos, vale, allí. Y después tenemos... Esta es la puerta que se veía desde allá, en la parte de abajo. ¡Oh! ¡Ostras! No te veo desde después, aquí. Después vas a poder enseñar cómo está la estructura por la parte de abajo. Es muy interesante de ver cómo se ve desde aquí abajo. Muy interesante cómo está, pero no lo voy a poder explicar, ¿vale? Vale, entonces, bueno. Vemos un muro de piedra que ya falta, lo vemos amarrado con vigas, esta parte es un poco inestable. Y vamos a ver cosas que yo no tengo forma de explicar. Pero bueno, termina ahí y bajáis ahora, ¿vale? Sí. Vale. Es la parte que se veía allí. Sí, y aquí tenemos otro hueco, esta ventana, que da a la cocina, porque tenemos aquí como para lavar, ¿te fijas, eh? Sí, aquí tenemos como el fregadero, y esta parte ya que es de cemento. Sí. Y el enmesado. ¿Para qué de madera? Sí. Pues está jodida, ¿no? La madera, bueno, también. Vamos a intentar a ver si encontramos otra zona. Sí, hay otra habitación ahí al lado, pero ya no se puede ir. Así que vamos a bajar. Cuidado, esa tambalea, ¿vale? Vale. Allí va a ser complicado. Aquí tenemos una estancia para aquí, para allí. Y por aquí, mira, ¿veis? Aquí tenemos como un paraguas y tenemos toda esta estructura. Vale, este sitio ya es un poco complicado. Vale, a ver, sí, no va a caer hoy. Pero es un poco complicado. Vemos allí, mira, todas las piedras, ¿veis? Mm. Y vemos, sí, allí, sí, ya las viguetas, ¿veis? Sí. Amarrándose como se puede. Por eso, por la parte de arriba es imposible estar. Mira, tenemos todo aquí. Y pues aquí tenemos esta parte, que en su momento se hizo un agujero. Pero bueno, esto ya es lo de menos, no tengo ni idea. Pero ahí hay como un pequeño agujero y yo no sé si, ¿sí?, pasaré en cañerías por aquí, porque esto es un agujero que va hasta afuera, ¿vale? Uh-huh. Es un agujero que va a dar a la parte de afuera. Como hay maleza en la parte de afuera, no lo veremos. Pero es un agujero, entonces a lo mejor aquí sería como el típico. Las cañerías de antes, ¿no? Sí, el hueco para las aguas residuales o cualquier, por ejemplo, cosa. Tendrá que ser algo así, porque aquí ya me pillas mal. Y vámonos de aquí, ¿vale? Sí. Pero está muy interesante, ¿eh? Como se puede ver. Y allí tenemos una puerta
Sí, pero para entrar desde fuera. Los techos de madera pintados, vale, con cal. Ah, sí. Bueno, con cal... ya no lo sé. La cal ya caería con el tiempo. Sí, podría ser perfectamente pintados con cal, ¿eh? Sí, a lo mejor en la madera. Una pintura sí, blanca, pero... antes se pintaban mucho con cal. Otro hueco que da allá. Tiene salida para allá. ¿Crees que tiene salida para sí, allá? Sí, lo vi, me acerqué hasta allí, lo vi. Ah, oh, guay, pues vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. Mira, aquí llevamos el techo que es de ladrillo. Sí. No es de piedra. Sí, aquí tenemos ladrillo aquí arriba también, ¿eh? Mira, tenemos... ¿otras? Voy, estoy entrando. Vale, tenemos piedra y en la parte de arriba, mira, pusieron ladrillo también. Tenemos alguna viga sí, por ahí colocada. Aquí tenemos la primera pila que nos encontramos para los animales. Sí. Entonces esto era una cuadra también. Sí. Esto era una cuadra. Sí, ahora. Vale, vale, pues no tenemos salida. ¿Ves? No tenemos salida, mira, vente. ¿Ves? No podemos andar por esta maleza. ¿Os dais de cuenta? Es una selva. Sí, así está todo rodeado el pazo. Aquí tendríamos que ir con una desbrozadora. O sea, por aquí no vamos a poder llegar y queremos llegar a los hórreos. Vale. Desde aquí también se puede grabar. Vale, mira este qué bonito. A ver si tengo por ahí. Voy a mirar a ver si puedo. ¡Ole! Mira, mira, mira. Qué bonito. Está chulo. Está chulo. Vale. Y ahí tenemos el símbolo de los Illuminati. Bueno, y esta sería la otra estancia, ¿vale? Mira, ya vemos aquí el piso de madera. Vemos el piso de madera con las chapas. Vale, y os vamos a comentar un poco. Este pazo tiene 500 años. Lleva aquí 500 años. Y en consecuencia de esos años se ve el deterioro. Al día de hoy sabemos que el pazo tiene varios propietarios. Tiene varios propietarios. ¿Por qué se llega a ver en este estado? Bueno, pues lo vamos a explicar. Muchas veces las herencias ya no compensan llegada a una cierta edad. Imagínate que a los 40, 50 años tienes tu vida formada, se entiende, es comprensible, y de repente te toca una herencia y sois bastantes hermanos donde te tienes que poner de acuerdo y tienes que pagar por ley, tienes que pagar los intereses de antes de recibir algo, primero lo pagas. Claro. Entonces, ya muchas veces ya no compensa porque la gente tiene su vida formada, entonces se retira hacia un lado. Y es lo que suele pasar, ¿no? Que en muchos casos ya no compensa. Porque recordemos que un pazo, bueno, pues es un patrimonio que, por ley, si tú tienes, por poneros un ejemplo, una casa y tienes un accidente delante de tu casa, un coche, un camión, te destroza sin querer. Bueno, eso se puede arreglar de muchas maneras. Pero tú imagínate que te toca costejarlo a ti. Tú tienes la opción de arreglarlo hoy, mañana, pasado o cuando tú puedas. Sí, cuando puedas. Pero, sin embargo, por ley, en un pazo, algo que es patrimonio, tienes que arreglarlo. No sabemos exacto si al momento tienes unos plazos o tal, pero tienes que arreglarlo de tu propio bolsillo y tienes que arreglar ese patrimonio. Eso ya es un antibajo. Las leyes a veces, bueno, pues son así. Entonces, ahí entra la duda, ¿no?, de muchos de vosotros en ciertos comentarios de tanto tiempo, al día de hoy, el mundo cambia. Hay otras cosas, otras zonas y otras ubicaciones, ¿no? Sí. Y a lo mejor donde se encuentra ese pazo, pues no es propenso a hacer una ruta, reconstruir el pazo a veces antes de llegar a un acuerdo, pues ya pasó mucho tiempo y ya es... Por eso quedan los estados que están, no llegan a tiempo, o incluso ya no es restaurar el pazo, sino después hacer las instalaciones, un senderismo, una ruta, ¿me entendéis, no? Entonces es mucho papeleo, es un propósito muy grande y debería de haber una mesa para sentarse para llegar a algo, con un fin. Restauramos ese pazo porque hay una ruta por detrás, podemos atraer el turismo, o tenemos cosecha de vino, podemos ahí abrir una vinoteca, podemos atraer y que de alguna forma no sea abrir un pazo y que ofrecemos nada, el pazo bonito. O sea, que la gente pase y quede a la voluntad. A veces los pazos pues no están bien ya situados, ¿no? Porque el mundo va cambiando. Está muy en lo rural, entonces pues, claro, la gente
solo lo va a visitar si hay alguna ruta o algo de interés para ir hasta ese sitio tan lejos, ¿no? Galicia vive del turismo. Aquí vivimos mucho del mar, del mar tenemos costa. Les llama la atención. Sí, les llama mucho la atención, fue muy curioso. Sí, la gente que, por ejemplo, de las ciudades de Madrid o así, que van de vacaciones a sitios como Galicia... Nos estamos marchando. Les llama mucho la atención esas cosas. Vale, entonces, bueno, pues por esas cosas, ¿no? La ubicación del lugar tiene que atraer o tiene que ser... Historias que al final... de antes. Historias de antes que son muy de telenovela muchas veces, pero sí. Se te apega bien, está muy bien, muy de interés. Y claro, a veces es eso, ¿no? Tienes como un negocio, hay otros pazos que son frecuentados por propietarios que lo llevan, bueno, pues comparten habitaciones, puedes pagar, puedes... Como si fuera una pensión o como un si hotel, fuera un hotel. Como un hotel rural en el pazo. Te reciben, tienes un trato, unas condiciones, también te hacen una guía, te enseñan el pazo y bueno, se renumera, o sea... Sí, lo que sacan es para costearse el pazo. Costearse porque, el pazo porque claro. Es caro. Yo, por ejemplo, en mi casa no te puedo decir, mira, pasa, tienes una cocina, te preparo un café de máquina express... saber sus historias, los siglos en los que fueron construidos, sí. Las guerras incluso que pudieron llegar a ocasión. Por ejemplo, nosotros en el canal hicimos lo de Catoira, lo de los vikingos, lo de los drakkars, las embarcaciones vikingas, y ahí os contamos en ese vídeo una historia, ¿no? De los vikingos en nuestras tierras y cuando vinieron y todo. Entonces esas historias son las que al día de hoy atrae el turismo y ver esas estructuras. Donde pasó esas cosas todas. Vale, entonces mucho de lo que nosotros enseñamos quedan abandonados porque nadie se hizo cargo económicamente, como cualquier cosa en esta vida, claro. Del lugar. Entonces nadie. Entonces quedó a manos del olvido. También porque era, a lo mejor pues fue pasado no solo a una persona, sino a un montón de gente que... Se fue perdiendo por el transcurso de... Y no se ponen de acuerdo entre ellos para ver lo que se puede hacer con ese sitio. Entonces, por ejemplo... Incluso como un divorcio mismo, lo podéis entender en la vida real, hay un divorcio. ¿Quién se lleva la tostadora? Y la freidora la puse yo de mi casa. Claro. Historias. Entonces es fácil de entender, ¿vale? Pero claro, tú lo ves ahí, de primeras, nadie te lo explica y dices tú, ¿y eso por qué quedó ahí si yo tengo muchas ideas para claro. Jugar? No es lo mismo, porque a las ideas hay que ponerle billete encima. Y muchas veces el billete va con tu esfuerzo, con tu trabajo y con lo que tú puedas dar. Claro, y después es lo que dices tú, aunque lo quieran comprar a alguien... Ya no les compensa porque ya está como vemos esto, ¿no? Esto costaría más hacer, o sea, arreglarlo que hacer otro en otro lado. Y entramos en otro apartado, las licencias, cambió mucho las leyes, claro. Las licencias donde antes se podía construir, ahora no, ya no puedes. Pasos y cosas así. Esto lo conocemos porque mi madre, bueno, por lo menos tenía una casa y también tuvo problemas de los cambios de leyes, ¿no? Al no empezar hoy y terminar mañana, al llevar su tiempo, sí. La vida va cambiando, las leyes van cambiando y al final tú tienes que te quedas pagar ahí más. En un vacío legal que no sabes si bien o mal. Sí, pero toca pagar más siempre, eso es verdad, sí, sí. Pagas más por papeles nuevos y ponerlo todo en regla. Entonces, pues por esas cosas de vida, que son simples de entender, le puedes echar un poco de imaginación. No es lo mismo arreglar esto y llevarte esto, que es un negocio, tendría que ser un negocio con bastantes manos para él, que una casa, que ya cuesta llegar a final de mes y pagar tus facturas, pero lo puedes mantener tú, teniendo un trabajo, un sueldo mínimo, todo sube, lo sabéis. Sí. Entonces de una casa pasarás a un piso, un chabolo y ahora construcciones de madera. Es mi forma de explicaroslo, ¿vale? Sí. No lo decimos ipso facto. Pero es lo que pudimos, la recaudación de lo que pudimos ver en ciertos sitios. Este sitio lleva 500 años y son muchos años. Claro. Son generaciones. Mis hijos de los hijos de los sus nietos, hijos. Los nietos, los bisnietos. Entonces pasó mucho por el camino y al final, bueno, pues aquí se puede ver la claro, base. Claro, llega un punto que ya no se puede hacer nada. Claro. Entonces se queda así. Claro, es que a veces vemos la tecnología cómo avanza, lo vemos a través de un vídeo que unos chavales te muestran unas estructuras, pero es que nosotros somos una pequeña minuzca generación. Esto tiene más años. Esto aquí donde estamos nosotros tiene 500 años. Esto fue utilizado en su momento y aún por lo menos podemos verlo en estas condiciones lamentables para nosotros que estamos acostumbrados a vajilla de plata, ¿no? Para así decirlo. Yo por ejemplo vi en una noticia. Ya nos quedamos aquí en este hueco. Este vídeo va a ir en dos cachos. Sí, yo vi en una noticia, por ejemplo, que una propietaria de un pazo que lo tiene a vender dice que antiguamente tener un pazo era de gente rica, pero a día de hoy no. A día de hoy tener un pazo es que te lleva todo. Entonces, por eso lo vendía, porque no tenía cómo costear pues toda la finca, los jardineros que necesitas para que te tengan todo limpio.
y no tenía la forma de sacar dinero con sí, el pazo. Razón lo que dijo. Entonces por eso lo vendía, que le daba mucha pena tener que vender el pazo, pero que no lo podía sostener, entonces por eso está la venta. La explicación es esa. Vimos muchos mensajes por vosotros, Mario, muchas veces que preguntas, oh, me gustó el sitio, no sé qué, ¿cómo puede estar así? Bueno, pues lo vimos apropiado de explicar. Vamos a intentar hacer una cosa para poder mostraros ese horrio y explicaros del horrio, porque tenemos un detalle muy importante con el horrio. Sí. Así que vamos a buscarnos la manera, ¿vale? Yo sé que tenemos que llegar a esa parte porque los horrios están allí. Aquí tenemos piso de abajo también, que supongo que será por la parte de la derecha, donde víamos una llena de ventanucos, pero tenemos una llena de maleza y no se puede acceder a ella, es una pena. Tenemos que hacer mejor a la cámara. Aquí tenemos la cámara. A ver, pásame la cámara. Pásame la cámara. Esa es la mayor complicación que nosotros tenemos aquí. Tú puedes grabar hasta ahí, mira, sí. Graba hasta ahí para ten cuidado. Sí. Lo que yo estoy diciendo. Y vemos la madera, ¿no? Como está. Sí. Que yo ya sé lo que expliqué antes, ¿no? Que alguien sí que pasaría por encima. Yo lo tengo claro. Pero es que es una irresponsabilidad porque vemos tablas encima, ya, tapando los huecos. No vemos mucho que no compensa. Los horrios los tenemos ahí y os lo vamos a poner, os vamos a poner una imagen del horrio. Gusta fue la pintada esa. Sí. Ah, sí, esa. Qué bonita es. Sí. Y después por ahí tenemos. Sí, sí, es que claro. Es que está blandita la madera. Claro, pues no pasa nada, pero. Sí, bueno, pero si no sabes si pasa, claro. Y si pasa. Es que allí ya está, esa madera encima de un hueco enorme. Vamos a ir por otra parte. Venga, sal, si puedes. ¿Te ayudo? ¿Puedes tú? Bueno, ya. Es una pena no poder llegar a él, ¿eh? No. Sinceramente, te lo digo. Es una pena no poder llegar a él. Pero bueno, aún bueno es que podemos llegar a ver las estructuras, ¿verdad? O sea, dentro de lo que cabe, aún bueno es que podemos llegar a ver las estructuras. Sí. Vale. El más importante de Galicia. O sea, el más raro. Raro. El más raro. Sí, el más raro. Yo es que soy el más grande, yo no voy a coger por ese hueco. Mira, vamos a intentar que a lo mejor no llegamos a nada. Tenemos una salida, vosotras sois pequeñas. Yo voy a intentar pasar, si paso yo pasáis vosotras, ¿vale? Vale, vale. Es una locura, ¿eh? Es una locura, a mí me cago en todo ya. Uf, la madre que te parió. Ah, puta. Está costando un poco. Es que hay zarzas ahí delante. Aquí tenemos, mira, yo llegué a salir. Vale. Aquí hay que salir poco a poco, ¿eh? Vale, voy yo. Sí, hay que salir poco a poco. Venga, y después ayudas a Tania, porque si no ya nos perdemos. Ten cuidado, te vas a joder, ¿eh? ¡Ostras! Vale, sí que está jodido, vale. ¡Hostia! Vale. La cámara. Voy. Cuidado, que eso se muere. Joder. Espera, porque aquí... Vale, a ver. Avanza. Mierda. Joder. La madre que me parió. ¡Cojones! Vale, ya estoy. Sí, porque aquí hay... He pinchado con esto. Vale, cuidado ahí, Cuidado. Hay cristales en el suelo. Yo no sé si va a dar o no, Yo no sé si va a dar o no, yo... Mira, aquí lo grabas tú. Aquí podemos ver la parte del otro hueco que víamos, ¿vale? Está muy interesante, como se puede ver. Y allí tenemos una puerta. Sí, pero para entrar desde fuera. ¡Ay! Podemos ir hasta la parte de allí, desde aquí. Ah, sí. ¡Ostras! Iremos a mirar. Mira, tenemos los ventanucos. Sí. Aquí la gente antes se sentaba, mira. Sí. Aquí antes se sentaba. Es la primera vez que podemos mostrar lo que harían en el tiempo de antes, mira. Para tomar el aire, leer con la ventana. ¿Ah? Para leer con la claridad. Agua salpear ahora en los grupos. Ahora sí. Ahora ya. Vale. Ahora sí. ¡Ostras! Me, yo también me pica ahí con todo. Me pica. Venga. ¿Intentaremos entrar y grabar hasta allí? Sí. Vale, vamos a verlo desde este lado. No, los tres no, ¿eh? Ah, vale. Pues entrar vosotros. No. Y tú mientras fíjate abajo, si se puede llegar. Vale. Venga, vamos por aquí. Mira, esto lo vimos antes por la parte de ahí, ¿vale? Sí. Yendo la linterna, si no. Sí, mira, sí. Vale, mira, tenemos toda esta parte, ¿veis? Que antes entramos por la parte de allí y víamos este hueco desde el otro lado. Sí. Mira, aquí tenemos la viga, ¿ves? Desde cerca. Sí, lo que decías antes. Aquí sería la luz. Esto sería de un marco, ¿vale? Aquí había un cuadro.
Y mira esta viga, cómo está. ¿Veis? Sí. ¿Veis? Aquí hay hueco. Mira, por debajo. Pasarían las cañerías antes. Lo vimos en la parte de allí. Aquí se puede ver que seguía para debajo y venía desde afuera. ¿Sí? Y huele raro. Vamos, a animal, a ratón. Tenía que ser lo que dijimos antes de las cañerías. Vale, y aquí tenemos esta otra parte que llevamos para atrás ahora, ¿vale? Porque no tenemos. Aquí tenemos muchos residuos, mira. Oh, no, latas, sí. Mira, mascarillas. Sí. Aquí ya vino gente. Que también. Está todo lleno de porquería ya. Vale, y bueno, vemos todo esto. Lleno de plásticos. Joder, todo asqueroso, la verdad. Sí. Amarrado por esa viga y la salida, pues ya veis, es imposible. No se puede pasar. Es imposible, es imposible. Es imposible. La verdad. Pero bueno, yo entiendo que al día de hoy no se cuide esto. Que no te venga el ayuntamiento y te lo arregle. Porque ¿para qué? Para que venga la gente aquí a... ¿Me entiendes, no? Sí. ¿Me entendéis, no? Entonces es normal que no se molesten en eso. No hay que facilitar nada. Y cuanto menos gente venga, pues mucho mejor. Porque puede pasar cualquier cosa. Ya. ¿Vale? Tal y como están agarradas las cosas. Sí. Y los exploradores, que son muy gilipollas al día de hoy. Ajá. También. Muy bien. Muy responsables. ¿Hay algo? Ella se ríe. Se ve. Vale. Yo es que no sé ni... Vale. Me estoy aguantando una mano. Yo no sé lo que puedo hacer. Este vídeo va a ir en partes. ¿Qué pasa? Vale, aquí tenemos unas escaleras. ¿Está? Bueno, tenemos esta parte. ¿Veis? Bueno, mira, qué bien hicimos. No entramos por la parte de adentro, venimos por la parte de afuera, ¿vale? Vamos a ver si cogemos un mejor plano por aquí. Mira, las... Se ha caído. Una parte. Sí, la verja del balcón. Las verjas de forja, todo alrededor antes. Sí. Y ahora solo quedó esa pequeña esquina. Y la parte de arriba tenemos el techo de madera. ¿Veis? De... Ah, sí. Falso techo. Sí, aún lo tenemos ahí. Vamos a acercarlo. Sí, no podemos ir mucho más allá, ¿eh? No. Yo llegué hasta aquí adelante. Ya hay silbas y todo. Se puede. Vale, ponemos. Vale, se puede. Ahí está. Patas era lo que había que mostrar. Sí, mira, porque la maleza. Tiene como doble. Vale, me sorprende que para ser el más raro... Esté así, ¿verdad? Esté así. Todo el valo, vale, que recorrería, son 77 hectáreas sí. La zona y es imposible de andar por todo esto. Es ya, porque ya vemos que... Hay un montón de maletas. Vale, ven. Vale, pues este paso. Vale, pues este hórreo es el más extraño de Galicia porque, como podemos ver, tiene dobles piernas o dobles... ¿cómo se dice? Ay, se patas. Me sí, dobles patas. Tenemos las de arriba y lo que está tapado con la maleza sería las otras. Tiene doble altura. Sí, y mide 6 metros. Y es lo extraño, porque en Galicia no solían hacerlo de doble base de piedra, sino es una base y ya estaba, pero este tiene doble. Ahora no lo podemos ver mucho por las enredaderas y la maleza, pero es lo extraño. Y lo que nos llamó la atención es que no sabíamos, y nos lo explicó muy bien nuestro compañero de Gamberros, no sé cómo es, Gamberros SR, puede sí. Ser, sí. Ellos tienen un vídeo en el que enseñan también un montón de hórreos sobre Orense, creo que era, donde la aldea Codesás, y explican por qué las cosas redondas que se pueden ver, para qué eran, que no era solo para apoyar el hórreo, sino era para que los animales, los ratones, al intentar... Como pensábamos nosotros, que nosotros pensábamos que era para apoyarlo. Claro, que era como una base para apoyarlo, y no solo en lo que viene siendo el pie, sino pues en la base esa. Era... para que los ratones, pues no, al llegar arriba, intentar subir para ir hacia la comida, pues llegaran ahí y era como un tope, ahí ya no podían seguir subiendo para llegar a comérselo. Entonces está muy curioso porque nosotros no sabíamos eso. Ya. Sí, y bueno, ahí lo tenemos. Da mucha pena que para ser uno de los más extraños de Galicia, pues que no se pueda ver, claro, no se puedan ver las dos piernas. Las dos patas, sí. Porque eso estaría, para que os hagáis una idea, a un nivel, el doble de esa pata que vemos. Claro, serían dos. Al doble. Y está muy interesante, mucho más alzado. Sí, vale. Serían como 6 metros de altura. Tenemos este, que es el raro, y después tenemos uno. Uno más para allá. Más para allí. Sí. Subiendo sí. Por estas piedras, pero no vamos a subir, porque el valo ya está que no. Está, que no, ya sé. Que no puede con él.
Y después a esta mano tenemos el pazo, que allí podemos ver el escudo. No se va a poder coger un plano mejor. Pero allí tenemos el escudo de la familia a la que correspondería en su momento, su historia sí. tendrá. Sí, son entonces, varias familias. Ahí por lo menos en la esquina podemos llegar a ver el escudo del pazo, que ya veis que está en medio de lo que se puede. Entonces el hórreo muy bonito, después tenemos toda la finca por ahí, venir, que yo he visto. Bueno, en la finca también tenemos un palomar. Sí, pero vamos a buscar. Sí, estos serían los jardines. Sí, los jardines, ¿no? No se puede tampoco caminar tranquilo. Bueno, si solo fuera hierba, pero hay silvas. Y estamos buscando el palomar. No veo ninguna estructura. Pero uno que está para arriba. Era una de nuestras prioridades. Sí. Pero teníamos claro que no sabíamos dónde, en qué zona estaba. Por el Google Maps no se ve. Ya. Y aquí decíamos, una vez estando allí lo encontraremos. Pero no. Claro. Aquí tenemos el valo ya, ¿ves? Derruido. Sí. Y por aquí ya no tenemos mucho más acceso. Así que vamos a regresar y vamos a despedir el vídeo, chicos. Vamos a despedir el vídeo. Muy chulo. Muy, muy interesante lugar. Pero muy complicado de moverse por él, ¿vale? Sí. Así que venga, vamos a despedir el vídeo. Vale. Entonces. Ay, hostia. Vale, despedís vosotras el vídeo, chicas. Y yo ya hice lo que pude. ¿Puedes explicar lo que era eso? Vale, explica lo que quieras. Vale, mira, lo que podemos ver aquí son los dos ojos. Sí. El de allá es el raro y el de aquí es el normal. Y estas estructuras que están ahí al lado de la puerta. Sí. Eran las caballerizas. Y las cocheras, ahí se guardaban. Se te nota mucho lo que tienes en el labio. Ya. ¿Qué es? El viento. Vale. Los cortó. Bueno, pues ahí guardaban los coches y las los coches de que antes eran con caballos, ¿no? Si me miras pataña la tengo que coger también. A ver. Mira a mí. Porque siempre, no sé. Bueno, pues eran las caballerizas, ¿no? Donde guardaban los caballos y los carros, porque antiguamente pues no había coches y se tiraban con los caballos. Y después lo que vi en internet que era eso. Será jodida la rubia, venimos aquí a despedir y me sigue. ¡Ya! Y ya está. Ya está, muy bien. Sí. Vale. El palomar no se sabe en dónde está. El palomar nos quedamos sin él. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Fue un poquito así, así como fue, porque claro, ya vemos toda la maleza que hay. Sí. Un sitio complicado. Sí. Sí. Y grabamos todo lo que pudimos y os enseñamos todo lo que se pudo. ¿Verdad? Hasta que salga el puto sol.